Bienvenido una vez más a su programa Tribuna TV Pocas. Quien les habla Giovanni Morillo conjuntamente con nuestra estimada compañera Giovanni Pérez Corsino. Bienvenido a todos el que no ven en este momento. Vamos a tener un programa maravilloso hoy en el, mucha información Giovanni. Así es, querida querida Giovanni. Un caso que ha removido, por ejemplo, ha sido el de Hugo Vera. Claro que sí. Queremos empezar, estimada Giovanni, con el tema de Hugo Veras. Señores, cuando usted se va a la historia, el espionaje, señores, desde la época del dictador Rafael Leonidas Trujillo tenemos espionaje y ha seguido durante años. Recuerdo una época que lo que estamos observando hoy con Hochi Gómez, en un, en un pasado lo fue con Frank Cabral, el odontólogo, que el Estado Dominicano le puso un freno porque tenía un control, señores, de la inteligencia de este país. Hoy... Con mucho lamento, observamos este, esta operación camaleón que está involucrado un joven amigo que conozco de hace años, Hugo Veras, que nunca imaginamos que Hugo llegaría a esta situación. Si bien es cierto, señores, que él está revestido de la presunción de inocencia, el Ministerio Público tenía que tener tacto. Porque para usted ejecutar una orden de arresto cuando no existe predicción de fuga en ese actor, no había necesidad de hacer ese allanamiento de esa forma. Y aquí no estamos, señores, diciendo que esa cintila probatoria, esa acusación que se, se tipifica como coautor Hugo Veras, que tendrá que demostrar en un juicio oral público. Y contradictorio su inocencia. Aquí no estamos diciendo que esté en juego o no. Porque se dice que Hugo facilitó para que esta empresa se la adjudicara este contrato millonario. Una empresa que no estaba calificada. Y el caso, señores. El caso de Hochi Gómez. Que está empañando, señores. Empañando la imagen de este gobierno que ahora lo que se está hablando es una lucha, una lucha de quién tiene el control. Una lucha de poder. De poder, que una lucha de poder que hoy, hoy señores, observamos un caso que debe de servir de reflexión para la clase política de nuestro país. Debe de servir de reflexión. Que no es justo que una gente quiera manejar el espionaje, que quiera manejar todo a su antojo. Ahí está la carta de Luis Soto cuando hizo la recomendación sobre esta situación. Y que el pueblo dominicano espera que esto no se vuelva un show mediático y que lo que busca la justicia, señores, es la verdad, que salga la verdad. Claro, mira, a mí con el tema de los casos de corrupción, siempre me he manejado con un criterio de que se respeten las garantías procesales que el debido proceso, que se recurra al derecho y no al aparataje, porque recuerdo, aunque a pesar hoy mucha gente... Está callada o está calmada, pero recuerdo cómo mucha gente aplaudía cuando se llevaban en aparataje a Alexi Medina o a los hermanos de Danilo Medina o a Radamés Segura o a, o, o a todos esos eh, funcionarios del PLD, a, a Peralta, en fin, a todos esos funcionarios. Lo que yo creo es que hay una línea muy fina que se puede ver con el tema de eh, la cuestión política, entonces respetar las garantías procesales, el debido proceso, la presunción de inocencia. No, no conozco a Hugo para nada, no tengo por qué, eh, digamos, defender. Lo que yo sí creo es que cuando al proceso se le da el show, se le da el circo, se le da, se le quita entonces. Un poco de seriedad al proceso. El proceso necesita ser llevado a cabo sin que los medios de comunicación tengan esta embestida de este show mediático, porque entonces eso le quita... El legitimidad al proceso yo creo que si a, a Hugo le van a hacer o lo van a, lle a llevar preso o lo que sea todo tiene que ser debido al proceso Giovanni, yo pienso que hay que respetar el debido proceso, no conozco a Hugo pero no importa si se llama Hugo, no importa si se llama Jochi Gómez no conozco a Jochi Gómez también, sé que eh, el, el Estado tiene que tener el control de la inteligencia, no sé cómo llegó el tema del contrato ahí veo que su padre Guillermo Gómez está hablando de que Mike Pompeo vino al país y está de alguna manera que Hochi se sentía que lo iban a acusar de terrorismo. No sé, pero eh, definitivamente que el gobierno acaba, eh, eh, está entrando en una especie de crisis de imagen. A partir de ese momento, el gobierno entra en una crisis de imagen, porque ya es dentro de los mismos cuadros de, del poder, de las estructuras del poder, que se están acusando uno contra otro. Sí, queremos hacer una reflexión, una reflexión en este caso. Señores, Hochi Gómez, un joven que nosotros conocimos en la Universidad Iberoamericana hace muchos años, que siempre estuvo muy cercano a su padre, que tiene años en este mundo, muchas veces, señores, esa prepotencia, desafiar a las autoridades conlleva situaciones funestas, porque al final, señores, ¿qué está en juego? La seguridad nacional del país, ¿qué está en juego, en juego? La imagen de la República Dominicana, con todo el respeto que puede tener un ciudadano, un ser humano. Señores, ¿por qué hablo de esta forma? Lucky Luciano, Lucky Luciano, un mafioso de Cosa Nostra, cuando fue al Congreso de los Estados Unidos, a la hora de su inter interrogatorio, se auxilió a la quinta enmienda de no incriminación. Señores, los derechos fundamentales y el debido proceso son inalienables a todo ser humano. A ese Hugo Veras, a esos coimputados y a Hochi Gómez, hay que presentarlo antes de las 48 horas, si no es violación constitucional al debido proceso. Pero también. El Ministerio Público como órgano acusador tiene que enviarle un mensaje a esta sociedad. Claro, preciso, con una formulación precisa de cargo. Me duele, me duele que ese populismo destruya la imagen de nuestro país. Vámonos a ir a una pausa y regresamos con una entrevista con el politólogo Janel Ferreras. <laughs> Hay una realidad que va más allá de la cifra, que es el comportamiento cotidiano dentro del territorio nacional por nacionales haitianos. Como expresamos hoy se encuentra con nosotros un querido amigo que es un colaborador permanente de esta plataforma Tribuna TV Pocas como mencionamos en el primer segmento Janel Ferreras, politólogo y amigo de años hermano suyo para mí es un placer compartir con ustedes qué bueno que esta mesa hoy nos adorna con una bella flor y hay que reconocer y siempre aplaudir la participación femenina dentro de los medios no por un tema de cliché eh, feminista, sino porque cuando la mujer se, se abre paso, sobre todo a través de la capacidad, el talento y la inteligencia, yo pienso que es un escenario para nosotros celebrar como sociedad. Anel, quiero aprovecharte de manera inmediata con el tema que la gente le preocupa en estos momentos, que es el tema haitiano. Hace unos días nosotros estuvimos en, en otra plataforma conversando este tema. Y, y hablamos que 309 mil visas otorgó el consulado dominicano en Haití. Visas, pero se habla de, de, de deportaciones de 10.000 haitianos. ¿Cuál es la situación real? Mira, hay un asunto importante para nosotros tomar en consideración dentro de la narrativa de los medios, tanto nacionales como alternativos, que es la noticia de cuántas visas se ha otorgado. El Estado Dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado una cifra, la oposición política ha dado otra cifra, los medios de comunicaciones han dado otra cifra, pero la realidad es que nadie sabe la cifra. Entonces, partiendo de este punto de partida, nosotros tenemos una situación muy crítica en la sociedad dominicana y es la parte visible de la invasión haitiana en el territorio. O sea, hay una realidad que va más allá de la cifra, que es el comportamiento cotidiano. Dentro del territorio nacional por nacionales haitianos. La República de Haití logra su independencia el 1 de enero de 1804, 40 años antes que nosotros. Cuando Haití logra su independencia, era la colonia más rica de América, llamada Saint-Domingue francés. Saint-Domingue estaba dividida en tres niveles: los Petit Blanc y los Grand Blanc, que era la parte que dirigía la isla, los franceses peninsulares, estaban los mulatos que eran los, las hijas y los hijos de un blanco francés con una esclava africana. Se dice que también se dio un caso o varios casos de una, en un segmento muy reducido donde hijas de franceses se acostaban con africanos. De ahí viene la teoría de que el primer martín eh, africano, François Macandal, era utilizado como un cemental de mujeres francesas que la, lo utilizaban para tener algún tipo de favores sexuales. Lo que podría producir también, sin que la historia lo reconozca, que algunas mujeres blancas quedaron embarazadas de esclavos. Ahora, ¿qué sucede? Para la época eso era una vergüenza. Cuando la Revolución Francesa se da en el año 1789, hay un mulato llamado Vincent Hogue que hace la primera revuelta. Por eso yo digo que la revolución haitiana no es una revolución de negros, eso es mentira. Los que iniciaron la revolución fueron los mulatos, porque fue Vincent que el que pide los derechos de la clase dominante para decirle nosotros, los que somos mulatos, hijo de blanco y de esclava, también tenemos derecho. Porque qué era que establecía la revolución francesa, que el hombre era el centro del universo y que la esclavitud había que abolirla. Pero todos los elementos que se daban en la parte francesa, en la plataforma occidental, no eran bien vistos aquí en la isla, porque aquí la explotación hacia el hombre era lo que daba garantía a las riquezas del pueblo francés. Y me refiero a las plantaciones de caña, de algodón, al café, al tabaco y a otros elementos que eran productos de importación. Luego viene un mulato. Toussaint en Louverture, Jacques-Jean de Salines, Alexandre Petion, Henry Christophe, a pesar de que operaban bajo la raíz de los negros esclavos, la realidad es que su pensamiento siempre fue parecido a los blancos y no a los negros. Por eso, cuando se logra la independencia de Haití, lo primero que hace Alexandre Petion y Henry Christophe una vez matan a Jacques-Jean de Salines es que uno se convierte en rey. Escucha bien la locura de los haitianos. Se convierten en aquellas cosas que han combatido durante mucho tiempo. ¿Cómo se llamaba Henry Cristo? Henry I. Y crea un palacio llamado el Palacio de la Bastilla. Y ese palacio, la citadela, cuando muere su cuñado, él busca el cañón más grande del palacio y lo enfoca al cielo y le dispara a Dios. ¿Por qué? Porque está inconforme con la muerte de su cuñado. Los haitianos operan bajo cuatro elementos, Giovanni. Agua, fuego, tierra y aire. Y nosotros, 40 años después... Operaba en otra frecuencia, ¿cuál? La herencia judeocristiana. Por eso Haití es el único país o de los pocos países de América cuya identidad cultural está divorciada del resto de los países. ¿Cuáles fueron los principales países que colonizaron América? España, Portugal, Reino de Inglaterra, Reino Unido y los Países Bajos. Esos son los cuatro principales países. Esos países tienen algo en común: son herencias judeocristianas celebran Navidad, creen en Jesús, creen en Semana Santa y tienen los elementos culturales. Los haitianos no creen en nada de eso. Los haitianos que en el territorio dominicano han hecho suya la cultura del cristianismo, que yo no sé cuántos pastores evangélicos haitianos hay, pero hay cientos de iglesias eh, evangélicas dirigidas por haitianos, hay muchos de ellos, porque hay algunos que se han convertido, que salen del altar de la iglesia. Al priyé del pacto del vudú. Al bubu. Normal. Practicar bubu. Entonces, ¿dónde nace Haití? Haití nace el 14 de agosto de 1791 con un pacto, un PRI que se llama el pacto de Bois Caimán. Un brujo llamado Cecil Fátima y otro brujo llamado Bogman Dutti, bajo los efectos de dos loaces, ese digantó ella, mujer, y algún Balagrí, un batalá, el varón. Matan un puerco negro. Y cortan la sangre de personas y se oman esa sangre y hacen el pacto de Boy Caimán. ¿Tú crees que es posible que la República Dominicana, que origina su república bajo el Dios Trino, ¿por qué dos trinitarios? ¿Por qué Juan Pablo Duarte le llama a los trinitarios a la organización secreta que le da origen al pueblo dominicano? ¿Por qué? Trinitario viene de Trinidad de Dios. Claro. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así es. Hay una gran diferencia porque Trinidad. el vudú es violencia, el vudú es matar animales. El vudú es beber sangre de animales vivos. Por eso los haitianos en el 2022, para discutir un tema de geopolítica en el canal, enterraron un gallo vivo frente a los ojos del mundo. Increíble. Oye bien, en el 2022, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, del Internet de las Cosas, de la ingeniería cuántica, de los cohetes, de viajes espaciales, cuando estamos hablando del de la quinta y sexta generación del Internet, los haitianos están enterra enterrando un gallo vivo. Amarrado con cintas rojas y verdes para discutir un tema de geopolítica. Ante esa cultura primitiva es que nosotros estamos siendo amenazados. Con el agravante de que la familia dominicana, las mujeres dominicanas que se han dedicado ahora a estudiar, tienen una gestación familiar de 2,2 muchachos por gestación. Las haitianas están pariendo de 8 a 9. Están reproduciéndose casi 800% mayor a las dominicanas. Y si a las haitianas le siguen diciendo. De que el territorio da nacionalidad, nosotros tenemos un conflicto permanente. El Estado Dominicano es como uno de esos estados, más del 60%, si no me equivoco, el 63% de la, de la población mundial tiene nacionalidad por jus Sanguini, no por jus soli. ¿Qué significa eso? Que una de las cosas que nos salva a nosotros como un Estado soberano es jamás tocar el jus sanguine. Hay dominicanos que nunca han venido a República Dominicana y son dominicanos. Dominicano. Hay niños que nacieron en Venezuela, que nacieron en Colombia, en España, en Nueva York, que son dominicanos porque sus padres son dominicanos. Ahora bien, el haitiano que nace en el territorio nacional, producto de invasión, producto de trabajo temporal remunerado, producto de trabajo ilegal, producto de lo que sea. Ese nacimiento en el territorio nacional no da nacionalidad, porque nosotros no somos dominicanos por el nacimiento de territorio, sino de sangre. ¿Qué hay que hacer? A los haitianos hay que decirle: Mire, usted viene a República Dominicana a trabajar por 10 meses, usted tiene un contrato en el sistema de caña o en la siembra del cacao o del café, usted viene con su mujer, sí, perfecto. Mire, firme este papel. Porque en este papel se le indica que si usted en estos 10 meses tiene un muchacho, como ustedes se reproducen sin control, su hijo cuando nazca no es dominicano, porque nuestra Constitución dice que dominicanos son los hijos de dominicanos por sangre, no por suelo. Pero además la Constitución haitiana establece que ellos son haitianos aunque nazcan Pero en Pero la Constitución haitiana lo dice para los que conocen de Constitución, los haitianos no, bueno. no saben ni cómo se llaman. Los haitianos viven en una aldea primitiva. Pero, Ariel, una, una pregunta. Es cierto esa parte que tú estás haciendo ahí de que el gobierno podía tener algún tipo de control. Sin embargo, uno siente que al gobierno dominicano se le ha ido de la mano el tema y que no es suficiente escuchar al presidente decir o al ministro de la Fuerza eh, de Defensa y, y el vicealmirante que acaban de nombrar frente a migración, no es suficiente decir 10.000 haitianos te van a sacar semanal de la República Dominicana. No es suficiente porque lo que uno ve en los hospitales públicos, como tú mismo acabas de admitir, es muy fuerte. Están afectando nuestro territorio, están afectando nuestra democracia, están afectando nuestro presupuesto desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de educación y desde el punto de vista de seguridad nacional. O sea, son elementos fundamentales para la soberanía y el control del territorio. ¿Qué piensas tú? que debe hacer el gobierno de Luis Abinader, a quien la oposición reiteradamente le dice que en el tema haitiano está saliéndose de control. Ese es el gran ese es el gran dilema, Giovanni. El problema es que ni el gobierno ni la oposición están exentos del problema. ¿Tú has escuchado alguna vez una frase que dice fulano no tiene moral para tal cosa? Porque si tú me dices a mí que no bebas romo, y cuando yo llego al sector, te encuentro a ti en el colmado, borracha y sin camisa, entonces no hay moral para tú decirme a mí, Con una diferencia eh, en él. Tú eres el que está gobernando. No, 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 escúchame, <laughs> pero yo no estoy hablando de gobierno. No, yo lo hablo No, en yo el sentido estoy hablando diciendo. Yo estoy hablando del ejercicio, porque déjame decirte una cosa: el poder político es paralelo al poder económico. Y el ejercicio gubernamental se contrapone con la oposición. No claro. se te olvido nunca que la oposición tiene un rol. Siempre lo ha tenido. Claro. ¿Quién crea la ciudad Juan Bos? ¿Luis Abinader o el gobierno pasado? El gobierno pasado. ¿Para quién fue la ciudad Juan Bos? ¿Para los dominicanos o para los haitianos? Bueno, debe ser para los no, dominicanos. No, no, no. ¿Quién vive allí? No, no, no. Debe ser para los dominicanos. Sí, pero ¿quién vive allí? <laughs> debe ser para los no, dominicanos. Sí, pero ¿quién vive? <laughs> Me dicen que la mayoría son haitianos. Más del 60% de los que, lo que viven en la ciudad Juan Bos son haitianos. Y esa población de la ciudad Juan Bos se hizo con una excusa porque para mala suerte de los que están traicionando la patria, todavía hay personas con memoria. La sí. ciudad Bos se hace con la excusa para que mujeres como tú, hombres como Giovanni o como yo, con un poder adquisitivo posiblemente limitado, adquiera una casa entre 1,2 millones a 2.5 millones de pesos. Esa fue la excusa para el fideicomiso de la ciudad Bos. Los terrenos de la ciudad Bos son del Estado, son míos, son tuyos. Y las fiduciarias, si así que se menciona sí, el nombre. Sí, sí, fiduciarias. Solamente tenían que buscar el dinero en el banco, administrar el organismo y entonces construir para vender. El Estado te daba un bono. ¿Por qué razón la mitad de los que viven allí dentro, o más de la mitad son haitianos? ¿Por qué razón en la ciudad de Huambo se han destruido apartamentos para crear altares? ¿Por qué razón en la ciudad de Juan Bos se matan chivo y puerco para beberse la sangre en el 2024? ¿En nombre de quién se hace eso? ¿Por qué razón el hospital que está dentro de la ciudad de Juan Bos, más del 80% de los que van son haitianos? ¿Por qué razón el supermercado que está dentro de la ciudad de Juan Bos, más del 80% de los que van son clientes haitianos? ¿Por qué razón tenemos que hacer silencio? ¿Eso fue el gobierno de Luis que lo hizo? No. Por eso el problema haitiano es un problema político, es un problema de Estado. Y ahí es que está el gran problema. Vamos, vamos si a lo él. politizamos, nos vamos a enfocar entre la parte de los caballos de cada cuatro años. El problema haitiano es un problema total. El problema haitiano se origina cuando usted, en un semáforo, en la 27 de febrero, le compra una semilla de cajuelo a un haitiano. El problema haitiano se da cuando usted, en una torre, en el Distrito Nacional, quien le cuida su apartamento es un haitiano. Y aquí todos los ricos tienen un haitiano protegido. Es cierto. Entonces, las fincas, cuando usted tiene los trabajadores haitianos. Que usted dice, los dominicanos no quieren trabajar. No, porque usted no quiere pagarles lo que valen. Entonces, la traición es total. Y por eso yo he dicho que lo único que salva el territorio nacional del pensamiento duartiano y que dio origen a la república es una revolución cultural. Si no lo hacemos así y nos quedamos echándole la culpa, Leonel, Luis, Luis Leonel, los haitianos van a seguir multiplicándose y cuando querramos despertar, Será tarde. Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con esta entrevista a Janel Ferreras. Adelante, director. Resulta que Edmundo González Urrutia, que es el sustituto de la sustituta, no hacía nada en Venezuela porque su vida corría peligro. Seguimos en Tribuna TV Pocas. Janel, observamos el tema de Venezuela, eh, que se ha quedado, se puede decir, como en una burbuja. Eh, al principio mucha presión, mucha presión a nivel internacional. Pero ¿cuál será el rumbo de ahora a enero de la situación de Venezuela? Las elecciones de Venezuela que se dan el 28 de julio, si mi mente no me falla. Sí, es así. Eh, tiene la normativa constitucional venezuela que tiene la transición política posiblemente más extensa de américa uh -huh. y una de las extensiones de transición más larga del mundo son seis meses resulta que el mundo gonzález urrutia que es el sustituto de la sustituta no hacía nada en venezuela porque su vida corría peligro en venezuela están corriendo la operación Tuntún, la operación sácate las uñas la operación de desaparecidos, hay varios procesos de operaciones. De hecho, los dominicanos que hemos cometido el error de excluir la era de Trujillo, de la historia escolar del currículo dominicano, en la época de Trujillo había un, un organismo llamado el SIN, Servicio de Inteligencia Militar, que era un organismo represivo donde todo aquel que vaya contrario al lineamientos del dictador era buscado, secuestrado y torturado. El SEBIN de Venezuela es la universidad del servicio de inteligencia de aquí, de Trujillo. Eso es un kindergarten, lo que aquí había con Trujillo. La cantidad de jóvenes que han sido secuestrados y maltratados, que le han sacado las uñas en Venezuela, mujeres que lo han hecho perder, incluso sus partes íntimas, con una tortura terrible, eso solamente lo sabe el que lo está viviendo en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Como en la. Constitución de Venezuela en la parte electoral no hay vicepresidente electivo. Si matan a Edmundo González Urrutia, terminó el proceso porque no hay cómo buscar una sustitución. Por eso la salida de Edmundo del territorio venezolano fue una salida inteligente. Dentro de la diplomacia política del Estado venezolano, es importante destacar que estamos en la etapa de presión internacional y reconocimiento del proceso. Todo el mundo sabe que Nicolás Maduro, dirigido por, por, por Diosdado Cabello, detrás de cámara, en el Estado Profundo también, porque para todo aplica, es quien dirige la parte represiva. Por eso, los decretos que tenían que darse en enero se dieron antes. Y Maduro fue tan irresponsable que adelantó hasta la Navidad. No, sí. <laughs> o sea... Cuando una persona entra en un estado de locura. En un acto de ridiculez bastante. No, no, de locura inconsciente, y... porque es una locura. Pero también al mismo tiempo una ridiculez, algo machosuro. El problema es que el ridículo es una persona que se desubica de forma consciente y sabe que es un ridículo. Sí. Pero Nicolás no es un ridículo. Es que se está volviendo loco. pero cuando tú vienes a adelantar la Navidad, es como que tú me digas, mi Janel. Eh, yo nací el 25 de febrero, pero a partir del mes que viene yo quiero cumplir año en marzo. Es una locura, hermana. Total. Usted locura puede total. decir que cumple año en marzo, pero usted nació el 25 del mes número uno. Entonces, Venezuela viene con una etapa muy difícil. Los principales socios de Venezuela son Colombia y Brasil: Gustavo Petro y José Ignacio Lula da Silva. Ambos han marcado distancia por la nulidad y la falta de presentación en las, en las actas, que no la van a presentar. Por eso, en un boletín nulo, que nace Nati muerto, dan ganador a una persona que a todas luces perdió. En las calles de Venezuela, yo estuve en Venezuela una semana antes del proceso. Una semana antes. La intención del voto en Venezuela era 90 a 10. ¿Por qué? Porque los propios miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela no estaban con Nicolás Maduro. Ni mucho menos con Diosdado Cabello. Ellos estaban pidiendo una revolución interna dentro del partido de Chávez. Por eso Nicolás y Diosdado están muy lejos de Chávez. Y no estoy diciendo que Chávez es un santo. Sí, sí, pero, están... pero Chávez tenía ciertos componentes ideológicos que estos salvajes no tienen hoy. Además, tenía un... un una responsabilidad histórica cuando te hablaba de Simón Bolívar, te hablaba tenía de una Martí. Filosofía histórica. Te hablaba de Martí. Era como un militar con una formación acabada en términos de lo que significaba el poder, más allá, pero también tenía el tema de la buena vecindad, las relaciones internacionales, la cooperación entre los estados. Yo pienso que al margen de todo lo que se le quiera endilgar a, a Chávez, que como bien tú dices, no es un santo, pero sí tuvo muchos aciertos desde el poder. Chávez fue no, que un Chávez tipo que... Chávez llega producto de una, de una reingeniería. Además, en principio, en la historia, Chávez no era el dueño de la Revolución Venezolana. Chávez es el resultado del azar de la Comunicación 2.0, porque el que dirigía el movimiento militar era otro coronel. Claro. Ahora, ¿qué sucede? cuando van a hacer la entrevista en prisión, el que hable es Chávez, porque era la parte del grupo. O y sea, la gente lo identifica, lado. pero él no llega siendo tampoco del Fidel, ni comunista, ni nada de eso. Él, Fidel, lo abraza como un delfín. Y dándose cuenta de las riquezas que tiene Venezuela, que es el país con la mayor reserva de petróleo del mundo, sí. entonces utilizan esos recursos y a través de un financiamiento que después le pone en Petrocaribe utiliza los recursos del petróleo para financiar a parte de América Latina, incluyendo parte de la República Dominicana. Pero también siento que con Chávez eh, uno podía sentarse y escuchar a Chávez hablar. O sea, escuchar a, a Chávez hablar, y te digo porque lo he, eh, incluso hay discursos de Chávez donde yo vuelvo y lo veo, esa preocupación que él tiene por la región. Por cómo va a construirse eh, los mecanismos de debate a nivel re, eh, regional, hicieron de Chávez una figura distinta a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no le importa a la Porque gente. Chávez es un sindicalista. No, no, Chávez era una persona que integraba. Este es un guagüero, América, un cobrador China, de guagua. Y la integraba a través del discurso socialista y sobre todo la teoría de Bolívar. Ahora, ¿qué hace Nicolás Maduro? Nic Nicolás Maduro rompe relaciones con República Dominicana, rompe relaciones con Panamá. Resulta que los países con mayor cantidad de vuelos hacia Venezuela de forma recurrente son Colombia, Panamá y República Dominicana. Pero ese rompimiento siempre viene dado bajo el preámbulo de que tanto República Dominicana como Panamá en algún momento dice, me parece, usted no está respetando la regla de juego. Usted no está respetando la democracia, usted tiene preso político, usted está faltando el respeto a la oposición en su país, usted se ha convertido en un dictador. No, porque todo viene con el origen. Siempre recuerden el génesis. Cualquier tipo de actividad y de análisis político, Giovanni, Giovanni al cuadrado. Así es. <laughs> Hay que Giovanni aplicar el, cuadrado. el génesis. Venezuela forma parte de un Estado democrático, aunque hoy se esté manejando como una dictadura. Y por eso yo le digo a la gente: Venezuela no va a funcionar nunca asociándose a los BRIC. No, claro. Pero no es porque los BRIC sean malos, sean buenos. Es que la naturaleza económica del Estado venezolano es elaborada, echada y planificada por Estados Unidos. Cuando tú vas a la zona industrial de Valencia, en el Estado de Carabobo, tú piensas que estás en Texas. Creo. O que estás en California. O que estás en Chicago. Tú ves la línea de producción de Ford, de Chevrolet, de Chrysler. Déjame decirte que hay en Venezuela centenares de jóvenes venezolanos de una segunda edad que son formados por empresas norteamericanas en mecánica, son especialistas en Chevrolet, en Ford, en Chrysler, en Dodge. Increíble. ¿Por qué? Porque Venezuela le iba muy bien con Estados Unidos. Ahora, esa ruptura política de un pensamiento filosófico entre el socialismo que entiende de que por tú ser parte de la sociedad yo tengo que mantenerte sus malditos vicios, contrapone a un sistema capitalista que también es un capitalismo salvaje, pero te permite a ti progresar por tus méritos. O sea, y yo pienso que en este siglo, en el presente, ya no tiene razón ni una ni otra, porque es necesario el capital para que tú produzcas libremente y también el socialismo para que tú repartas las riquezas. Pero nosotros estamos en un mundo donde no hay árbitros. El gran problema de la humanidad y dentro de ello Venezuela, es que hoy la humanidad no tiene árbitros. Todo el mundo está a banda, bueno, hasta pero, la iglesia. Pero por eso Samuel Huntington habla del fin de las ideologías y ese tema de que al ciudadano de a pie no le interesa si tú eres de izquierda o de derecha, si tú eres del centralismo democrático, si tú eres comunista, si tú eres socialista. Al ciudadano le interesa que tú le puedas resolver sus necesidades básicas y el Estado está en la obligación de jugar su carácter de árbitro entre los ricos y los pobres. Es y un crear de esa condición claro. de que los ricos puedan hacer su negocio, crear riqueza. Porque si acaso se puede distribuir la pobreza. No, ¿Es no la que es mentira. Que se puede es mentira la teoría falsa de que todos seremos ricos. Eso es mentira. Pero sería también es una mentira. ilusión. No, pero es mentira. Una ilusión y tamaña. Eh, tú, tú sabes, tú sabes, ahora que. Usted ni habla. todos seremos ricos, oye bien, ni todos seremos ricos, ni todos seremos pobres. Yo pienso que el mundo debe regirse por un periodo de sacrificio personal y eso aplica incluso a nuestras vidas. Creo que sí. Si tu hermana, mientras tú te levantabas para la guasa a las 5 de la mañana a estudiar, tu hermana estaba bailando mueca, dams, en la 42, dentro de 10 años tú tienes derecho a tener un apartamento y tu hermana a vivir en una casa de zinc porque ustedes tienen caminos distintos. Porque hicimos esfuerzo distinto. ¡Claro! Entonces la vida es igual. El núcleo familiar se contrapone a todos los sistemas económicos. Del Además mundo. sabe algo, casi siempre y, y yo pregunto, casi siempre la gente que invoca al socialismo como un mecanismo de, de gobernar un estado, casi siempre son gente muy acaudalado. Solamente no, no, el socialismo es para, no, para la gente que yo gobierna. No, el pero ellos es andan un en ellos andan en Mercedes Benz, en Ryan Rover. ¿Cuál es el sistema de Cuba? En, en, cuando yo fui a Cuba observé eso. Todo yo, yo, tengo de varios, ellos. yo tengo varios. Ellos, entonces, el, el, pueblo lo, el pueblo para allá, nosotros la clase gobernante, la élite de pensamiento, Bien. somos ricos, el rol y el cartier. Entonces, al carajo el comunismo. Sí, pero hay un enemigo. Hay, <laughs> al carajo ah, bueno. el comunismo. Hay un enemigo para todos esos procesos, incluyendo las libertades de Venezuela. Cuando yo fui a Cuba en uno de los múltiples viajes, siempre quise montarme en el de a pie ir a la candonga, comerme el Congri del barrio, conocer el reciclaje del cerdo, montarme en Guarda la vaca, bailar en el, en el bar de Berry Moré, todo eso, incluyendo beberme la cristal. No, pero dime que Guarda la vaca porque yo guarda no. la vaca eso. es la playa más hermosa que tiene el Caribe posiblemente. Yeah, okay. Entonces resulta que el Internet, la comunicación 2.0, que es el vehículo por donde transitan las redes sociales será el taladro que rompa la roca que tiene el mundo bajo esta venda criminal. Porque la juventud cubana y la juventud venezolana se da cuenta que a través de un esfuerzo personal tuyo tú tienes la capacidad de comerte un pescado frente a la playa y que eso no es un delito. Y que Giovanni a través de su esfuerzo de abogado, de prestigioso, puede comprar una chacabana negra muy bonita porque yo tengo que andar con retazos. Entonces a partir de esa filosofía real, que evidencia las redes sociales, se dan cuenta de que un grupito anda muy bien vestido con la ignorancia de una gran mayoría. Mira, tendremos una primavera cubana alguna vez. Claro, es que a 48 meses de la caída de Venezuela viene la caída de Cuba, porque cuando muera el último combatiente del cuartel Moncada, la revolución cubana ya cumplió su ciclo, y tampoco será necesario esa, esa, esa intervención económica que Estados Unidos tiene a Cuba, porque al final a quienes afectan, son a los cubanos pueblo, de a pie, al no al gobierno. El gobierno sigue andando en jipetas de última generación, comiendo langosta y salmón silvestre. Es el pueblo que sigue comiendo puerco y pollo. Así es. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en breve. Adelante, director. Bajo la gestión de Trump, <laughs> la tasa de desempleo en Estados Unidos bajó a su nivel más bajo en el último siglo. Escuchen bien, wow. en 100 años. Cierto. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Janel, hace unos días eh, tengo que cambiar unos dólares y observo que el dólar está ya a 60.25 y mucha gente habla de la inflación, de todo, pero en Estados Unidos también se está viviendo una inflación muy fuerte. Y me decía el esposo de mi hermana, que vive en Tampa, Florida, Giovanni, con Donald Trump, el país estaba mejor. Me sorprendí, él, como latino, hablándome de esa forma. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? El 70% de la comunidad estadounidense prefiere a Trump y no al partido demócrata. En la República Dominicana y en gran parte de América Latina, nosotros tenemos una falla de origen. Nosotros pensamos que Estados Unidos es San Juan de la Maguana o que la Florida es Guachupita. Entonces analizamos la política norteamericana desde un enfoque latinoamericano. No, los americanos <laughs> se parecen a Trump. Los americanos <laughs> se parecen a Trump. Es verdad. Bajo la gestión de Trump, la tasa de desempleo en Estados Unidos bajó a su nivel más bajo en el último siglo. Escuchen bien, wow. en 100 años. Cierto. Bajo la gestión de Trump, Estados Unidos no simbolicró en ninguna guerra diferida. ¿Qué es una guerra diferida? Una guerra en la que yo no participo con la bandera, pero soy el que apoyo con cohetes, misiles y otros detonantes. Y hasta dirijo estrategia detrás. Exactamente, incluyendo comunicación de guerra. Entonces, ¿qué sucede? El 5 de noviembre en Estados Unidos va a suceder un acontecimiento que afecta incluso el territorio dominicano, porque la frontera dominico-haitiana la delimita el imperio desde mucho antes del Tratado de Aranjuez. Por eso la gente no interpreta Estados Unidos a su independencia en qué año? 1776. ¿Y en qué año se firma el primer tratado fronterizo dominico-haitiano? Un año después, 1777, en la ciudad de Aranjuez. Desde esa época hasta la fecha, incluyendo el tratado del 29 entre Horacio Vázquez y Luis bono y el referéndum de Trujillo entre Trujillo y Estenio Vicente, todos los tratados fronterizos los delimita el imperio. Y ahora no deja de tener eso una afinidad porque con la llegada de Tron, la llegada de Tron el 5 de noviembre está conectada. A la colocación del IVA al frente de la Dirección General de Migración. Y la gente no lo está viendo. La República Dominicana viene con una política fronteriza distinta a partir del 5 de noviembre. Porque vamos a tener libertades de deportaciones reales. Y el número de 10.000 haitianos para la deportación posiblemente sea una cifra importante. Pero para la cantidad de haitianos que hay aquí, poco es. Entonces, ¿qué sucede? Donald Trump va a ganar las elecciones. Pero la va a ganar fácilmente porque lo único que podría detener a Donald Trump era la bala. Y si tú eres creyente o no creyente, algo en el mundo, en el destino, protegió a Trump. Es cierto. Le tiraron a matar. Si la bala le partía la cabeza a Trump en dos, la guerra civil en Estados Unidos era inminente. Claro. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, Giovanni. En nombre de la libertad de fronterizas, Estados Unidos se ha convertido en un caos. Tienes muchas si situaciones económicas. Oye, si tú haces una auditoría en tu sector, tú puedes vivir en el mejor ensanche del país y tú puedes vivir en el barrio más malo de la capital. Todo el que hace una auditoría en el barrio sabe que enciendo tecatos, mujeres de la mala vida, vagos y delincuentes se fueron por la vuelta por México. Una gran parte de la sociedad latinoamericana se fue y hoy está molestando a una sociedad que no tiene por qué vivir con eso. Cuando tú vas a Times Square en Nueva York, o vas a una ciudad importante en Estados Unidos. ¿Tú crees que el caso de los haitianos en Springfield fue falso? No, no fue real, falso. Fue real, fue real. ¿Por qué? Porque los haitianos... Que todo el que ha tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos sabe que en Estados Unidos hay parques donde las aves silvestres se protegen y se cuidan. Claro. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que aquí viene un venado frente a mí y yo no lo voy a matar? ¿Y cómo es posible que aquí viene un ganso que yo lo puedo hacer en un pavo al horno y no lo voy a matar? Porque eso tiene una cultura, tiene una un sistema de civilización. Hay una conciencia colectiva. Y respecto cuando un al tema. inmigrante llega sin conciencia, sin costumbres... Y sin normativas, entonces afecta la calidad de vida del pueblo norteamericano. Por eso, además, el 28% de la población de Estados Unidos todavía no reconoce a Kamala Harris como candidata. Porque Kamala Harris fue la solución al drenaje de una candidatura fallida de Joe Biden. Si la candidatura demócrata hubiese sido gananciosa, la candidata no hubiese sido Kamala Harris, sino Michelle Obama. Anel, y me dicen a mí... Que aunque eh, visiblemente los eh, Barack Obama y su esposa le han dado el apoyo, eso es los medios. eso es marketing. es marketing, que en la realidad ellos no desean que. Pero eso es adivinen. marketing. No, mira, eso estaba dividido de la siguiente manera: los Clinton estaban con Kamala, los Obama tenían una teoría de buscar un tercer imparcial, o sea, buscar un candidato externo para traerlo al partido y unificar el proceso. Cuando no se da la fórmula y lamentablemente Biden decide por Kamala, Obama tiene necesariamente que hacer una llamada pública, pero todo el que tiene dos de frente sabe que si tú me llamas Giovanni a mi teléfono celular y no lo me está grabando, Yo esa llamada, decir. esa llamada es parte de una plataforma mediática, porque ninguna llamada telefónica se hace pública, ni mucho menos escuchando los los interlocutores. Claro. Entonces, otra cosa el mundo. No, y esa necesidad de esa llamada de hacerla pública también. Pero que te estoy diciendo lo mismo, es una plataforma de marketing estratégico. En comunicación política, eso es una llamada diferida para llamar la atención de un grupo de personas que no piensan. Porque si pensaran, saben que la llamada es falsa. Exacto. Lo otro es: el mundo está próximo a un conflicto regional importante. El Estado de Irán, Islámico de Irán, acaba de atacar a Israel por primera vez de forma directa y por segunda vez con misiles importantes balísticos. Estos misiles que utilizó Irán para atacar a Israel vuelan a una velocidad, escuchen bien, entre 1.800 kilómetros por hora hacia casi 5.000 kilómetros por hora. ¿Qué significa? Que el domo de hierro y todos los sistemas de defensa aérea de Israel pudieron solamente enfrentar el 80% de los ataques. Se dice que tiraron solamente 2.000, con un arsenal de más de 6.000 cohetes que tiene el, el Estado de Irán. Los iraníes no son árabes, son persas, claro. pero ejercen la religión de los musulmanes chiitas. Entonces, este frente que se está abriendo contra Israel, a Israel tiene ahora mismo cuatro frentes muy importantes. El primer frente con la milicia de Hamas. En la Franja de Gaza. Segundo frente, Hezbollah en el Líbano. Muy fuerte. Tercer frente, los Hutíes en el Mar Rojo con Yemen. Y ahora un cuarto frente con el ejército revolucionario de Irán. Si estos cuatro frentes se siguen enfrentando en ese eje, a diferencia de los otros bloques militares, Irán, escuchen bien, es el ejército número 14 del mundo, Israel el número 17. La flota marina de Irán es superior a la de Israel. Y el gran conflicto aquí que se está discutiendo es si Irán tiene armamento nuclear. ¿Qué lo tiene? Porque hace tiempo que aviones, incluyendo de Venezuela, tienen vuelos directos hacia Irán. Y se dice que es transportando uranio. ¿Qué significa eso? Que si Irán tiene armamentos nucleares y controla el estrecho de Hormuz por donde pasa. El 20% de todo el petróleo de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes y de otras potencias petroleras, además, 25 de cada 100 libras del mundo, en términos de gas licuado de petróleo, pasan por ese estrecho, dirán. Entonces imagínate tú que la economía dominicana se va a afectar porque el precio del gas va a aumentar y la, y la energía es transversal a todos los procesos de producción. Bien. Hasta el salón de belleza que te peinó esta mañana para venir tan bella a este espacio, se hace con energía. Y si tú pagabas mil pesos por peinarte, ahora va a pagar mil quinientos porque la luz va a aumentar. Por eso nosotros tenemos que apelar a un Estado consciente. Y el único que puede frenar estos conflictos bélicos es precisamente Donald Trump. Estados es. Unidos con Donald eh, Trump. Hanel, tienes mucha capacidad con el tema político internacional. Lo ha demostrado en toda tu trayectoria como comentarista. Pero también quiero aprovecharte con relación al tema político nacional, ese ajedrez político en el 2028, que estamos observando una reforma constitucional, pero esta semana observamos lo que le pasó al amigo Hugo Veras. Y uno dice, Dios, ¿qué va a pasar en este país? Bueno, empezando por lo último, que es el caso de Hugo Veras, comunicador, político, influencer y miembro de una familia destacada porque Prestigiosa. cuando tú hablas de Hugo Veras tiene necesariamente que conectarlo a don a Freddy Veragoico. Don Freddy Goico tuvo una misión histórica en la sociedad dominicana que todavía después de muerto hay personas que lo lloran porque se dedicó a ayudar a niños con problemas de salud, a ayudar personas y yo pienso que por el amor a Freddy uno tiene que tener algún tipo de condescendencia con Hugo. A Hugo le sucedió lo que le sucede a la mayoría de las personas que no entienden de la política, pero participan de ella. La política es para los políticos. Entonces, cuando Hugo acepta entrar al PRD de mano de Aníbal Díaz y de otros importantes dirigentes, que fue que lo llevaron, ahí estaba una serie de personas que empujaron a Hugo porque Hugo era una figura fresca, y le entregan la candidatura a alcalde de la capital, por un proyecto que él tenía de movilidad, porque el gran problema de Hugo... O la gran bendición de Hugo fue poder expresar a través de los medios de comunicación la solución al tránsito de la capital y realmente al final no pudo resolver el tema, aún estando el organismo que rige el tránsito, que es el Intran. A Hugo le están cobrando factura, posiblemente. Yo no quiero entrar en la profundidad jurídica del caso porque yo creo que no es un ejercicio sano de ningún comunicador ni mucho menos de un abogado. Habrá de los elementos de criterio porque todavía el Ministerio Público no ha presentado la acusación completa y no sabemos de qué se le acusa. Pero de, de, de algo se le acusa que tuvieron que llevarle a su casa un allanamiento con armas largas y un, un contingente militar. En términos muy personales, yo creo que no era necesario. El aparataje no era necesario. Primero, porque Hugo no es un elemento que representa... ¿Una fuga? Una, no, una fuga no, ni mucho menos una respuesta bélica. Cuando usted va con armas largas, usted va a enfrentar a un narcotraficante que dentro de su casa tiene un arsenal de armas. Pero usted no tiene por qué llegar con fusiles M16 y otras unidades bélicas a apresar a un muchacho. Delante de sus hijos, incluso. Pequeño. Sí, pero ahí va la otra parte. Y por eso yo digo que la política para los políticos. Hubo, dijo una entrevista que él no se encargó de compras y contrataciones, que a él no le interesaba. Eso es un error. Por eso, si usted no sabe de política, no se meta político. El día que a mí me entregan una institución pública, hasta la que cuela café tiene que pasar por mi mano. Yo tengo que tener control total de la institución. Total. Ese populismo de que yo no manejo las compras para que digan que yo soy serio. El que dice eso es mal ladrón que va. No, yo o lo, o lo hace desde el desconocimiento. No, 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 no. Es que Lo si tú hace no no desde el No, no, es que si tú no sabes, no te metas. Yo pienso no, es que eso pasa. Lo hace desde Si tú no sabes, no te metas. Es que si no sabes, no te metas. Tú, Porque oye. la política, para los políticos, si tú no sabes de comunicación, por ejemplo, yo no puedo venir mañana y meterme en un consultorio médico a operar a una agente del corazón. Pues yo no soy médico. Claro. Yo soy un criminal. Si me meto a un quirófano, yo no sé lo que es un bisturí. Si yo no sé lo que una anestesia, yo no puedo operar. Pero además, los funcionarios públicos están en el deber sagrado de que cuando están dirigiendo la cosa pública, saber que necesitan de un equipo técnico preparado, confiable y que necesitan niveles de cruce de información. Pero ahí es que está el detalle. Nosotros ¿Eh? hemos entrado en una etapa peligrosa de la sociedad dominicana y escúcheme lo que le voy a decir porque nosotros, después de la muerte de Trujillo, estamos en una involución permanente del Estado dominicano. Cuando nosotros matamos a Trujillo, matamos a un criminal, a un sátrapa, a un dictador. Pero junto con Trujillo, matamos los símbolos patrios, el respeto a la bandera, la identidad nacional, los símbolos, el civismo. Matamos muchísimas cosas junto con Trujillo. Entonces, ¿qué sucede? A partir de allí, nosotros hemos entrado en una etapa de populismo mediático compulsivo. Aquí hay un trastorno que es de mi autoría, por cierto. Que yo espero que algún psicólogo clínico, algún psiquiatra lo asuma, que yo le voy a firmar los papeles, que es un trastorno obsesivo compulsivo llamado SMC. Sonido mediático compulsivo. SMC. Sonido. Aquí todo el mundo quiere estar en el inside sin saber. Si tú no eres política, no te metas a la política. Porque los políticos, usted tiene que tener control del escenario. Nosotros estamos hablando ahora de este caso. Vamos a esperar que Hugo salga bien. Que las acusaciones sean falsas o verdaderas, que él tenga respuesta, porque real y efectivamente aquí aparentemente hay un caso con el tema de los semáforos y otro caso paralelo, el caso de Hochi con la interceptación a través de cámaras de las intersecciones de semáforos, que ahí es que está en gran detalle un tema de espionaje. Nosotros tenemos muchos temas juntos en el tema de la reforma fiscal, de la reforma constitucional, constitucional en el tema de la reforma fiscal. Es necesario ampliar la base impositiva, es mi criterio, reducir los impuestos, pero que todo el mundo pague. Y poder revisar las exenciones que hay a empresarios que, a través de mucho tiempo, tienen grandes beneficios, a tal punto que venden hasta, hasta gasoil. Y sobre la reforma constitucional, el presidente ha sido claro. No, el y un sacrificio del gobierno desde el punto de vista eh, de la reforma fiscal. Pero la reforma del gobierno está contemplada una austeridad a tal punto que está sacrificando sus propios cuadros. El gobierno ha empezado a eliminar instituciones cuando aquí hay un problema de empleo, porque ese es otro tema. El Estado Dominicano no solamente es garantía de la administración pública. Siempre, históricamente, el Estado Dominicano ha sido eh, responsable de una cuota de la mano de obra dominicana. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Nosotros no somos Inglaterra ni Estados Unidos. Nuestro sistema de producción empresarial. No tiene equidad de beneficios. El empresario dominicano quiere ganarse el 99% y repartir el 1%. Y no puede ser. Así no. Anel, gracias de corazón. Para mí, un honor, una distinción, y espero que siga de colaborador de este espacio. Por lo menos invítame que sí. yo vendré. Yo lo que espero, Giovanni, antes de que Anel se vaya, sí. no, no, no sí. quiero dejarlo ir. Yo lo que quiero es que Luis invite al presidente, me estoy refiriendo, invite a Anel a formar parte del currículum. Del Ministerio de Educación y que se pueda ver la parte histórica de la República Dominicana y que ANER pueda asesorar ahí al ministro de Educación en qué debe tener el contenido curricular en historia para el tema Haití. Por favor, presidente. El currículo, dominicano, el currículo dominicano es una responsabilidad de un organismo donde el presidente tiene poca incidencia. El eh. currículo dominicano es revisado por varias instituciones y yo pienso que sí, que tenemos que seguir abrazando el tema de la patria y que si nosotros no cuidamos el origen... Presidente, póngalo. A no sé cómo usted lo puede resolver, eh. pero póngame Anel a Anel ahí ¿Sí? en alguna comisión bueno. frente al Ministerio de gracias, Educación. Gracias, Anel. Será hasta una próxima entrega.